no, no. No, 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 no.
Ya está la meta. Mamá la creca. Y tú estás perdido jugando este juego. Estás perdido. ¿Y qué tú dices? Sí. Tú estás vacilando, tú tienes que hacer historia, carrera y terminar eso. Adiós, ya yo le di fin al juego ya. Ayer le di fin yo. Sí, yo estoy repitiendo carrera, para ganar dinero. Yo quiero subir de nivel 600 mil para comprar un Ferrari que me... No, porque van a meter actualizaciones y van a meter más carreras. Yo, ¿qué nivel duele? Ah, sí, porque tú lo dejaste, tú lo... 0,591 seguidores. La creca, yo pongo la carrera con la que tú estás. No, tú no puedes jugar la carrera que yo tengo, porque yo soy nivel, yo tengo seguidores 567.762. Yo tengo 70.591. ¿Cómo llegué ahí yo? Si yo no me da 54, yo no he hecho carrera mucho. Pa llegar donde tú estás, tú tienes que terminar el juego. Para llegar donde yo estoy. No, tiene fin. Cuando tú le ganes a los tres jefes, te van a regalar los vehículos de ellos, que son como cuatro vehículos: un helicóptero, un, no me ve, un helicóptero, un carro que corre por el agua y por la tierra y vuela también cuando tú te tiras de alto. Ellos te van a... Sí, hay un carro que cuando tú te tiras del cielo, baja al pasito. Se queda como volando por un ratico. Va bajando, pero se queda como volando. Adiós, la 3 que te enseña. La carrera amarilla, la morada, la naranja, la roja y la azul. Yo te... se complica para nuestros pilotos, ya que la cuarta carrera está celebrada en el oeste del país. ¿Seguirá dando que hablar ese novato salido de la nada? ¿O recuperarán las estrellas consagradas el brillo perdido? Prepárense para descubrirlo. Thank you.
Se colgó. Esta carrera está rebalosa.
Síganos en las redes sociales y permanezcan atentos. La quinta carrera será bestial. Thank you.
Coño. Y adentro, coño, la semilla. Dime. ¿Tú la tienes de bloquear ya? No sé. Coño, me está... Que la tronca.
perdón, perdí. ¿Y su novio? Matías, dímelo. No, aquí que está haciendo un directo de Roberto. Vamos allá que subí nivel 50 de icono. Ay, Juan, pero ahí como copio. Espérate que nada más quería subir este nivel 50 ya. Yo estoy nivel 74, Juan, yo no sé en qué momento yo llegué a nivel 74, 2197. ¿Tú vas a traer esto? No, pues. Yo también estaba haciendo, lo que yo estaba era buscando cosas en el mapa y vacilando y estaba, ¿sabes? Llegué a ese nivel. Dígame, señora Yanele. Matías, aquí no está el Bugatti. Solamente está el Reguera. Hablador, ahí está eso, hablador. Oye, Juan, tú baja este ya, mamá. Es que no tengo espacio. Hasta hablar, no te lo va a perder. ¿Sabes qué? No lo sé. De una discoteca esa, ya lo subió rota, ya. Ya subió un trailer, ya. Ya, ahí está, tú vas a poder comprar la discoteca y todo eso. ¿Tú no lo vas a jugar? Sí, cuando salga, sí. Es que yo no sé qué juego voy a borrar porque yo no tengo espacio. Oye, este es mi juego favorito. Sí, únete. Volviendo a la zona de juego, ¿por qué? ¿En qué esta zona del mapa no se puede hacer? Está raro eso.
700, acá 710 de... No, no. Lejísimo. Yo voy a poner a ti ya. Yo te veo allá. Ay. ¿Y qué fue? Espérate, vamos Roberto, ¿dónde tú estás, Roberto? Ay, mira, me dieron algo, y... ¿Dónde tú estás? Aquí, loco, ¿dónde tú estás? ¿Pero en qué sitio, en qué país? ¿En qué, digo, estado? ¿Qué país? Miami, donde yo vivo. ¿Tú eres de la Villa Real o en el juego? En el juego, Roberto. Ah, ya que en la Villa Real. Puerto Rico. Oh, Puerto Rico. Claro, Matías, yo estoy online. Este juego online. Todo el tiempo. Yo estoy. Dame a ver, dame decirte que estoy perdido. Espérate, que yo no me he unido con ni siquiera contigo. Anda la semilla, mamá. Yo estoy en Detroit. En Detroit. No, que estaba haciendo una carrera ahí para... Yo quiero llegar a nivel 600,000. ¡Diablo! ¿Tú estás en la playa? ¿Por ahí? Sí. Yo quiero llegar... Yo quiero hacer una carrera a 600,000. ¿Eh? Estoy aquí, Juan. Entonces yo no tengo chile. Yo tengo nada más que 456,459. ¿Cuánto vale? Todavía no llego a... No lo compre, ajunta y cómprate un carro de los hipercar, que son los carros más rápidos. ¿Por eso cuánto vale? Hay de 1,000,000, hay de 800, hay de 700. Tú me dices más que tú tienes, que yo más caro, yo no sé. Tú que tengo una pile carro ahora. El más caro de compra. ¿Y cuántos carros tú puedes guardar en tu garaje? Es infinito. Sí, ya podemos comprar todos los carros de la... Oye, si estuviéramos robando los carros de la calle. Ah, pues tú me das que esto es GTA. ¿Y dónde está mi carro? Aquí está. Pero bueno, ¿qué tú estás haciendo en la desgracia playa, loco? Ay, ay, ay. Hay una carrera que... Hay una carrera aquí que da 83,000. Yo me confundo. ¿Y qué nivel tiene que ser? Sí, ¿tú eres qué nivel? Yo lo hice con 55. Ah, pues tú ya. ¿La puedo hacer? Sí. Deja a ver, vamos a ver, porque dice nivel de 30,000, pero no sé. No, yo, ¿cómo yo tengo eso? Este guay no ha hecho mucha carrera. Quiere decir que yo he hecho cosas en el mapa. Matías, yo tuve que borrar GTA porque no tengo espacio en la Play. Dile a Matías que le mando un beso, que más le guste. Dice. Roberto, espérate, anda la semilla, te son un. Claro, será yo. ¿Te gusta mi carrito? Es el más caro. Dale, ven, dime si te deja entrar. Vamos. ¿Te deja entrar? No te deja entrar. Espérate, detalle, déjame ver lo que me dice el detalle. Tú que ya tengo que conseguir 709 seguidores, dice. Ande, diablo. Espérate, vamos a la carrera de motor. Entonces, la semilla, esa carrera es difícil. Es larga. Se requiere estrella, loco. Yo apenas estoy celebridad. Ande, vivo. Vamos para la moto. Ah, pero yo no tengo moto tampoco. No, pero ella te presta. Tú tienes moto, Roberto, porque esa moto te la regalan. Por el Gold Edition. Sí, entonces vamos para allá. Vamos a jugar en difícil para que nos den 84,000. Que yo quiero subir de nivel también. Dame yo ponerle pieza a la moto. Dale para donde yo estoy, búscame. Yo estoy en La Vega. Voy a quitarle la pieza a este motor. Coño.
Anda la semilla. Si yo hago... Oh, sí, espérate. Esto. A ponérselo a la otra, al otro motor. Esta moto está heavy. Esta. O sea, abre la boca. Ya, Roberto, ¿le diste viajar? Roberto. A ver, ven, búscame, ven, el de aquí. Aló. Roberto. Roberto, vamos a la semilla. Roberto, diablo, este carro tiene un trote de botones. Voy vacilando, Roberto. No olvides comprobar tu buzón. Podría contener algún botín. Dime. En Los Ángeles, búscame. Como manejando, dale, ven, date rápido, porque es que necesito subir el nivel con esa carrera. Con, yo creo que con tres carreras de esas yo subí el nivel ya. No, yo estoy volando con un helicóptero en la, digo, en Los Ángeles, no, en La Vega. Coño, yo me confundo. Diablo, Roberto, este helicóptero está heavy, ¿eh? Yo estoy en La Vega con un helicóptero, búscame un círculo azul. En La Vega estoy, sí. Ah, pero ahorita me baja, espérate. Yo estoy en un helicóptero, ¿eh? Pero ¿dónde fue que te fuiste? Ahí, ahí, ahí. Ah, quédate ahí, no te muevas. Espérate, no te entre. Sí, no te entre, espérate, que yo la tengo en difícil. Mira, aquí, mira, aterrizando con un helicóptero. De policía. Claro, eso tú te lo ganas cuando tú, estás terminando el juego.
Dale, ven, entra conmigo. Roberto. No, que la moto se coge sola de una vez que tú entres ahí. ¿La moto es mía? Sí, la moto se coge sola. Cuando tú entras a la carrera, se cambia la moto, el carro. Yo sé que no puedo. ¿Por qué no pueden? Dale, te... Te llega. ¿Tú estás conmigo? Una moto de policía. Es una Harley Davidson, ¿eh? Ven, 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 ven. Intenta ganar esta carrera también. Mamá la semilla, ven, ponte aquí. Pero esta es con esta que se hace la carrera. Mira la moto que me dieron. Yo tengo una de estas también. Esa es la de Fran. Ajá, una así parecida. No, tú estás, Roberto. Blanca. La tuya es blanca. Yo la tengo negra también. Es fácil esta carrera. Lo único que larga es. Claro, porque yo la puse en difícil, Roberto. Porque yo le tengo pieza ya. Porque la pieza que tiene el carro tuyo, tú se la puedes poner a esta moto. Te pasaste del punto. Dale, ven, ven, porque aquí te pulsan si tú no coges los puntos. Te pasaste de eso, te fuiste de derecho. Y eso que tú estás de último. No importa, te van a ganar 84 mil. Y aparte de todo, Roberto, te dan 7 piezas para que tú se las pongas. Sí, aquí dan muchas piezas. Porque en la caja. Yo sé, si tú no tienes esta moto, la pieza que tú tienes. Se la va a poner al carro. Pero son buenas las piezas que dan aquí. No, tiene que ser obligado esta. Tú no ves que todos los otros tienen esta misma moto. Es barata. Como 70 mil. No importa, pero mantente ahí en la carrera. Sí. Esta corre casi 300. 292 corre. Pero la... Sí, pero lo que estoy diciendo es que larga, esta carrera es larga. Oye, Roberto, cuando tú estés terminando el juego, a ti te va a tocar una carrera. Con el carro que yo te enseño ahorita, con el que más, el más caro. Te van a poner una carrera desde Nueva York hasta San Francisco. Es fácil porque el carro que tú, si tú te compras el que es más caro, corre mucho. Y te digo, yo la gané, yo la hice ya, yo no la vuelvo a hacer porque yo duré media hora haciéndola. Pero te digo, ¿cuánto te dan? 233 mil te dan. Poquito, es mucho para este juego. Sí, pero tú corres más. Oye, 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 me estoy pasando por estar mirando por otro lado. Sí. Pues yo tengo la misma que tú, lo único es que corre más.
Pero esta carrera derecha, tú dices, pero cuando tú te pones, yo estoy, hay mucha curva. Pero yo te veo a ti, pero no, no voy corriendo por la pista, tú estás fuera del mapa. Entendí. Yo no voy a poder, yo no, por eso queda un dinero esto. Once mil. 84.000. ¿Eh? Ah, pero ¿y quiere más? Eso es lo que dan. Pero 11.000 es mucho. 11.000 seguidores es mucho. Problema de conexión. La semilla. No, de aquí. Eso no pasa a los dos, ¿eh? ¿Será el juego o será que estoy haciendo un directo? No sé. Yo hago directo para que se me quede guardado. Lo que pasa es que si hago un video normal y lo hago largo, no, el YouTube no me va a dejar subirlo. Solamente en directo me deja. No, yo sé. No, pues yo lo dejo ahí para que se me quede grabado. Ay, curva, te estoy diciendo. Yo lo que. Si tú quieres, vuela la curva, métete por la tierra. Y sube así, porque tú estás allá muy atrás, tú no vas a ganar. El que tiene que estar ahí respetando soy yo. Aunque yo hago lo. Aunque yo hice eso mismo también en la curva. Que me metí por la tierra. A cortar. Bueno, ya tú estás de último y me están alcanzando esta gente. Yo no sé cómo corre más que yo, pero yo tengo la moto más fuerte que ellos. No, yo voy a 61%, todavía no he llegado a la meta, Roberto. Coño, se me está pegando uno ya. No, pues tú estás lejos, Roberto, en la creca. Uy, está lejos. Ahora que todo por el puente, Dios, ese puente. Casi detrás del número 7. Y el número 7 está ahí pegado contigo. Porque yo estoy viendo toditos que están pegados casi de mí. Como 4, 3 solamente pegados de mí acá. Diablo, ni cuánta curva hay aquí. Lo malo de esta moto, Roberto, que si tú chocas, comienza, se vuelve loca la moto. Ochenta
81%, está acabando la carrera ya. Es una sola, porque es larga. Si hubiera sido dos, Roberto, no, mañana terminamos. Coño, me está cansando uno ya. Yo la voy a hacer tres veces esta carrera. Tú no quieres dinero, tú dijiste que quieres dinero. Yo quiero dinero y quiero seguidores porque quiero comprarme el Ferrari. Tengo que tener 600 seguidores para desbloquear el Ferrari. Y ese Ferrari sí me gusta a mí. Si tú hubieras jugado conmigo, tú hubieras en el nivel que yo estoy. Porque estuviéramos haciendo carrera los dos juntos. Tuviera tú el nivel que yo tengo. Me paga, tú te perdiste por tres días. ¿Eh? No, porque la moto era la beta. Y esta no es la beta. Digo, yo no sé. Uno en un millón de los que jugaron este juego van a ganar esa moto. Vamos allá, que voy a llegar a la meta. Aquí es que yo cojo velocidad, ¿verdad? No puedo perder, porque si pierdo, tú sabes que de la puse en difícil, no gano nada. 300, uff, esta moto corre ahora. Vamos, tengo que ganar. Vamos, que voy a ganar. Coño, se me están pegando. ¡Gané! Sí, pero yo gané. Tú ves todo el dinero que te voy a dar. Y todas las piezas y todos los seguidores. Son muchos. No, pero si tú quieres, frena, Roberto. Ya, como quiera. Tú vas a decir la creca ni cuánto dinero. ¿Cómo que 11.000? Ah, seguidores a mí también. Y muchas piezas también, ¿no es la? Cuatro piezas te dieron. A mí me dieron siete piezas me dieron y 84.000 de dinero. Ah, entonces. Pónsela a la moto, Roberto. A la moto ponle la pieza para que tú corras. Sí, pero te dieron siete piezas. Ah, que tú no tienes moto, ¿verdad? Coño. Ahí estoy llegando a los 600 ya. Espérate, Roberto, dame ver cuánto que vale el Ferrari que yo quiero. ¿Dónde está el Ferrari? ¿A qué? Tiene que, para tú ganar ese Ferrari, tiene que tener 600.000 seguidores. Obligado. Y te lo dan gratis entonces, porque yo pensaba que había que juntar dinero. Yo estoy llegando, yo tengo 585.505 seguidores. Con una carrera más ya yo creo que ya yo tengo. Gratis, te dieron carro gratis de del Gold Edition, te dieron motores, te dieron un avión de lo que más corre. Mira, te dieron un avión de lo que más corre, te dieron un carro,
Te dieron un barco. No, te dieron una moto, pero no es para esta carrera. Te dieron un barco, te dieron dos carros para pa otra carrera del azul, esa, para carrera del azul. Espérate, vengo ahora, voy para el baño. Ya, yo quiero llegar a 1 millón de seguidores porque yo estoy, dime. Sí. Porque mira, yo estaba hace 2 días, yo estaba en el tercer lugar de los que tenían el mayor récord de seguidores. Y ahora estoy en cuarto lugar. Por dejar de jugar, porque yo dejé de jugar como un día. Porque me fui para el gym y vaina. Otra vez la misma carrera. No, guarda ese dinero. Ah, Roberto, yo no te enseñé este carro, tú vas a ver. Mira, mira este Roberto. Está heavy. No, de un proto. Es un Fórmula 1 de lo nuevo. Pero que está. Oye. Ah, es que el carro tuyo está feo. A este que me gusta este. No sé cómo se llama, pero yo sé que corre por el agua y corre por aquí. Y vuela también un poquito, porque mira, no tiene rueda, mira, yo estoy volando un poquito. Mira, coge el barco para que tú veas, mira, permiso, mira, mira, coge el barco, mira, me voy a meter con todo. Aquí en el agua. Ese te lo dan cuando tú vences al jefe de la carrera de las rojas, esa. Ese carro está en San Andreas, este es San Andreas, con un truco que tú lo sacas. Sí, vaya que voy. Dame a buscarla, espérate. Ese carro es más que el tuyo, tiene 1500, 1600 caballos de fuerza porque lo tengo en piensa. Y velocidad más, espérate porque yo estoy aquí buscando la carrera. Y velocidad máxima tiene 400, 442. Sí, ellos te regalan una. Sí, de ahí tienen que estar. A mí no me la dieron, a mí no me la regalaron de una vez, a mí me la regalaron como a la media hora o a las 2 horas. Me salió un anuncio de que me llegó. Y a mí me salió un anuncio de que te llegó una recompensa de seas un paz, qué sé yo qué. Ven, Roberto, dale vieja, ven, ponte en mí.
En Lausanne, en La Vega. No. En la carrera de moto. Ya que yo estoy encima de la carrera de moto, por eso que tú no me... Pero dale ahí a la carrera de moto y después ya tú vas a estar ahí conmigo. Ah, mira, ¿para dónde tú vas? Mira esta moto, mira, mira. Esta es la moto que te regala, tú vas a ver. Mira la carabela, mira cómo hace. ¿Tú no la ves? Mira la carabela cómo hace. ¿No está viendo? Abre la boca. Esa moto es de la que te regalan y tú la tienes que modificar así. Ella te la tiene, tú la tienes que tener porque tú... Dale, entra, ven. Espérate, yo no... Ah, yo pensé que se podía hacer con esa moto. Mírate, Roberto, Sí, Roberto, tú le puedes cambiar la ropa. Coño, me choqué. Tú le puedes cambiar la ropa, mira, tú puedes comprar ropa aquí también. Le puse bota de motor, de ese estilo así. Aunque no tiene como el conjunto. Ahí está Roberto chocando, no choques, mantente derecho para que y vete por la calle, por la callecita verde esa, que es de bicicleta. Que por ahí no cruzan los carros. Ahí te dejan botado otra vez. No sé. Yo no me he pasado ningún punto. Yo voy a 270, a 280 y después bajo, después subo, no sé, velocidad. No sé. Yo creo que yo tengo todos los trofeos ya. O me falta uno para tener el Platinum. Y yo lo dejé atrás de ellos. Sí, ponlo grande el mapa. Tú sabes cómo ponerlo. Y es como quieras, aunque tú lo pongas grande, tú no me vas a poder ver. Ah, no, no puede. ¿Qué tú quieres? De que darle al mapa, abrir el mapa y darle a viajando, yo estoy. Y gracias. No, no, no puede. Aquí salió Roberto, se mató en la creca. Aquí.
Yo lo dejé botado. Coño, si me pongo así a frenarme, ellos me van a alcanzar después. Ya me están alcanzando. Es que a lo primero estas motos son como difíciles de manejar. Pero esta es tranquila, esta, porque esta como que no dobla mucho. Sí, como quiera tú vas a coger los puntos, como quiera. No, yo me fui por una cosa, una tierra que es blanca. Yo corté por ahí. Tú te estás metiendo por ahí también. Ahora que tú vas por ahí. La semilla, pero ya yo pasé eso hace rato. Diablo, ¿y qué fue lo que le pasó a esta moto? Sube, coño. Ya me va a cansar el otro loco. No, como que cagando, es que me va a cansar esto loco. Vamos allá, que voy a carretera. O sea, está poniendo de noche que ya tengo la luz prendida del motor. A mí no me gusta hacer carrera de noche porque este juego tiene como un contraste que tiene que solo. No se puede graduar el brillo. Me gustaría que pudieran en configuración pusieran el brillo. Porque aquí en la noche se ve muy oscuro. Yo estoy a mitad de carrera ya. 54%. Ahora estoy cruzando por el puente que tú dijiste ahorita. Mientras más lejos yo lo tenga a esos jugadores, mejor, porque es que yo no sé que lo que tienen ese nitro es. Que me alcanzan aunque yo corra más que ellos. Yo creo que con esta carrera tú eres nivel estrella ya, Roberto. Sí, tiene que ser nivel estrella. Si tú eres nivel estrella, no vamos a hacer una carrera de carro, que para mí es más fácil. Con tres de estas. No, yo no estoy, ya yo estoy, ya yo pasé el nivel 3 ya, yo soy ahora nivel ícono. El nivel 51 de ícono. Coño, me cayó algo en el ojo, me quedé ciego, ahora estoy viendo, estoy jugando con un ojo, la semilla. Ah, ya se me arregló. Sí, porque me cayó como algo en un ojo. Ya comienza la gente a enviarme mensajes. Por la play. Estoy en una comunidad ahí. Ahora que tú estás pasando por el puente, diablo. Yo sé. Sí,
Sí, no, pero la primera vez yo la gané. La segunda vez que la repetí, perdí. Ahí sí. Adiós, con suerte. Ganándome ahí me dio una suerte porque yo chocaba mucho. Coño, hay una curva que yo siempre choco. Mira, se puso de noche ahora. Se ve bien, más o menos, pero mira, cuando llega la oscuridad, que no hay luz. De día para ti, está de noche aquí. Da como si fuera como las 7 de la noche, así. Que no está oscuro, oscuro. No, pero o sea, en el juego, Roberto. En el juego, no en la vida real. No, en el juego estoy diciendo que está de noche. Estoy llegando ya a la meta. Ojalá que con esta sola carrera ya ya me den el Ferrari ya. Coño, me están alcanzando. Vamos, mete nitro. Ay, chocó. ¡Ah! Ellos chocan a veces, Roberto. Ellos no digan que van a jugar bien, ¿no? Estoy llegando a la meta. Ya una curvita más y el motor acelera como cosa loca. Se mete a 300. Ahí vamos. Ya yo estoy aquí en la meta ya, cogiendo la bajadita esa. Esa bajadita te pone la moto a acelerar a tope. Yo no voy a meter nitro porque no quiero chocarme. Ahí atrás hay uno. Vamos, coño, que tú no me vas a ganar, tú no me vas a ganar, tú no me vas a ganar. Casi me ganaban. Y frena, motor de diablo. No, casi, casi, mira, estaba ahí ya. Por un chinchín de goma que yo le tenía más adelante, le gané. Ahí yo crucé la meta ya. Está lejísimo. Vamos a ver si subo de nivel, vamos a ver. Si subo a nivel 600 ya. Digo, si tengo 600 seguidores. Subí, vamos a ver. Diablo, con una carrera más. Pero no de esta. Diablo, me dieron muchas piezas. 7, quedan siempre. Tú tienes que llegar a 100.000, tienes que llegar tú. ¿Cuánto tú tienes? Ah, pero vamos a una carrera de la normal ahora, para que nos den. Una carrera de la que dan 22.000. Dan 9.000. Sí, pero que dura mucho. Yo quiero ya desbloquear ese carro.
Yo no uso carro, yo, o sea, para esta carrera yo no uso carro, yo uso una moto. Pero para la carrera del carro que yo tengo así rápido, ahí sí yo uso carro. No, no, quédate aquí, ven, pues yo paseo o voy haciendo yo una carrera. De moto. Da 3.750 seguidores y 28.125 de dinero. No, esa es otra. Pero más corta, aquella es muy larga. Da muchas piezas también aquí. Pero no, dan 5 piezas. No, tú con esta tú puedes hacer carre, con esta tú puedes correr con el carro. Con esta. Es mejor con moto, pero mejor coger el carro porque tú no tienes la moto que yo tengo. Yo la puse en difícil. Ve, ven, dale a viajar. Es que tú no tienes que ganar, Roberto. Tú sabes que, si, que aunque si yo gano te dan el dinero, la pieza y los seguidores. No, yo me compré una moto que vale 400 y algo. Que la que más corre de juego compré yo. Yo estoy, no me ve cómo se llama, creo que en Los Ángeles estoy yo. Es que me mandan para acá. No, me voy a alejar de la carrera para que tú me veas en el mapa. Ya, ve a ver, búscame en el mapa. ¿Qué hora es? Diablo, a las 8 tengo que ir para el gimnasio. Vamos, Roberto. Está conmigo ya. Dale, sígueme. Ven, ¿dónde va? ¿Para acá? Sí, porque tú tienes nivel ya. No, espérate, porque ahora que va a empezar la carrera. ¿Tú estás conmigo? Espérate, dame salirme, espérate. Espérate, te dejo entrar. No entre. No, no entre. Sal. Anda, vas a la carrera tú solo después. Dale al triángulo y dale a presionado y dale a abortar. El diablo, como vamos ya. Pero tú puedes entrar. Entra. Tú estás adentro. Espérate porque tiene que esperar que cargue. Entonces, no te dejo. Pues dame salirme entonces. Pero ve a ver si. Quédate afuera y ve a ver si te llega una invitación. Salte Roberto la semilla.
afuera. Nada, ve a ver si te llega una invitación. ¿Te llega una invitación? Dale, entra, entra. ¿No está conmigo? ¿Tú no estás conmigo? Vamos a irnos. No. Espérate, no me busco otra carrera entonces. Pero te deja hacer la carrera, no te o no te deja. Cerrarla con un candado. Hala tú sola entonces para pa yo hacer esta, para yo ganarme los puntos, que ya me quedan pocos. No, a mí no me llega nada. No, a mí no me llega. Hala Roberto, intenta hacerla tú, porque ese es fácil. No, toda la lista porque me sale. No, quédate ahí, espérate, yo lo voy a hacer, que esta carrera es rápida con la moto. Nada más necesito otro punto, espérate. A comprarme, para que me regalen el carro. Eso. Sí, yo lo empecé. Espérate, dame ese. Yo lo hago rápido a esta. Necesito otro punto para que me regalen el Ferrari. Ahora mismo tú estás en mi coso, tienes que salir. A lo mejor esta carrera no se hace con amigos, tiene que ser, no sé. Pero a mí no me llegó nada. Coño, estamos perdidos. Di un salto y me pegué allá mismo de una pared. Gra, se chocaron ellos solos. Por eso solamente le pasé.
Dime, Robert. Sí, pero el Gold Edition te regalan una. Tú tienes que entrar a tu casa, porque yo entré a mi casa y ahí me llegó con un paquete. Pero no te dice nada así, como tú tienes vehículo ganado. ¿Eh? Está raro, porque a mí me dieron. No, eso es así solo. Y yo la gané esta carrera ya. Estoy llegando a la meta. Coño, casi me paso. Vamos, acelera, que me están alcanzando. Coño, 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 acelera, acelera. Eso. Ya gané, vamos a ver si a ver si me lo dieron el carro ya. Sí, ya lo tengo ya, Roberto. Ya. Con el contenido, si dice eso, porque te lo dieron los carros. Sí. Ajá. No, porque eso viene, él viene con todo ya incluido. Pero a mí me lo dieron, a mí no me lo dieron de una vez que yo jugué, eso fue. No, porque no sé, no entiendo. Porque si yo tengo goleizo, tú tienes goleizo, tú tienen que dar los carros a ti también. No, los cascos son gratis, eso, de Ubisoft. A buscar el Ferrari, a modificarlo. ¿Dónde está? Este. El Ferrari siempre va de rojo. Eso es su color. ¿Pero qué me están diciendo? Ya entendí. Es que yo no he llegado a ese nivel todavía. Cuando tú pasas la estrella, tú comienzas como un nivel nuevo y tienes que empezar desde uno. Y se llama icono y va subiendo icono 1, icono 2. Y yo tengo que llegar a icono 600. Yo soy icono 52. Coño, la semilla. Yo estaba feliz porque iba a conseguir Ferrari.
Sí, en seguidores sí, pero ícono es como otro nivel ya. No, después que tú, cuando tú llegas a estrella, y tú pasas el nivel de estrella, tú va a llegar a un nivel que se llama ícono. Coño. Yo que estaba feliz, diciendo, voy a conseguir mi Ferrari. Yo, coño, voy a tener Ferrari en la semilla. Sí, voy a comprar este carro yo. El Pagani. Pone de... Vamos a ver. Compró otro carro porque este carro está chulo. El carro está duro, duro. Ahora yo voy a modificar este carro. A ver cuánto dinero tengo. 47.000, nada más tengo la semilla. A modificar este carrito, te lo voy a enseñar. Este carrito está heavy. ¿Qué mujer? No sé. ¿Tú le cogiste mujer? Es mujer, sí. No, no voy a cambiar ya. Está heavy este para mí. Pero con este se le levanta la vaina, muy bien. Comprarlo más barato porque no tengo dinero. De eso no es nada. Esta goma nunca se la he puesto yo a un carro. Pone negro. Es gratis. Ah, pues se fue que todo bien gratis entonces. Eso fue lo que te di en gratis entonces, de lo que yo te estoy diciendo.
No me gusta Pagani con alerón. Me gusta Pagani así. El diablo y esta vaina. Ajá, tiene que ganar al rey. Icono 500 es el nivel que te estoy diciendo. Yo soy icono 2, icono siendo, coño, icono 52 soy yo. Eso después, cuando tú seas estrella y termina el nivel de estrella, tú comienzas el nivel icono. La semilla, este carro corre 424 mil. De que cuatro, coño, porque que me falta, que es lo que me pasa. 424 kilómetros, de que 424 mil. Eres diablo. Que tiene de potencia 791. Voy a bajar a mi garaje y voy a poner los carros más heavy que tengo. Y le voy a hacer una foto. Pero esa moto no es un disparate porque yo no la uso. Nada más la tengo ahí para lujo, eh. Junta para los pa lo carros. El dinero azul. No, no gastes el dinero azul porque el dinero azul es útil. Porque cuando tú quieres un carro y pone, con ese azul tú también puedes comprarle piezas para tunearlo. Y tú no quieras gastar el otro dinero. No, ese dinero tú no lo puedes coger con dinero ganado. Ese dinero te lo dan si tú lo compras o si tú lo ganas con subiendo de nivel.
Gracias.